Bienvenidos a Manos de Ángel, un nuevo programa que hoy le voy a hablar de visajismo. Hay muchísima gente que se hace la pregunta de ¿qué es el visajismo? Se lo pondré muy fácil. Es la ley de la compensación y el secreto de su éxito está precisamente en la comunicación que el estilista mantenga con el cliente. Si hay comunicación, el visajismo funcionará solo. ¿Y para qué sirve el visajismo? Para estar más guapas y guapos, parecer más delgadas, más altas, más jóvenes y conseguir que nuestras emociones convivan equilibradamente y en armonía con nuestro físico. ¿Y qué es la ley de la compensación? ¿Qué quiere decir esto? En visajismo ya no vamos a hablar de caras redondas o caras cuadradas. No, ahora vamos a hablar de rectilínea y de curvilínea. Si estamos ante una cara que predomina la curvilínea, o sea, una cara redonda, nuestra misión es compensar y buscar su armonía. Tenemos que buscar el contrario de la curvilínea, porque ese rostro se supone que es un rostro redondo donde predomina la curvilínea. En este caso, para compensar y para buscar esa ley de la compensación, tenemos que utilizar el contrario. Vamos a hacer una pequeña demostración. Si nos encontramos ante una cara redonda, entre nosotros tenemos que seguir hablando, evidentemente, de caras redondas, de caras cuadradas y de caras alargadas y de todo tipo de caras. Pero nuestro vocabulario en adelante será curvilínea y rectilínea. Entonces, si estamos ante una cara que predomina la redondez, o sea, la curvilínea, la única manera posible de compensar esa curvilínea es utilizando el contrario, o sea, la rectilínea. Les voy a hacer el logotipo del visajismo. El logotipo del visajismo es mezclar una rectilínea con una curvilínea, una tras otra. Y al final, ¿qué consigo? La ley de la compensación. En adelante, este será nuestro vocabulario. Armonía. Carácter. Emocional, cerebral, y sobre todo, bueno, pues una virtud que tiene que tener cualquier estilista, cualquier peluquero, que es la empatía. La empatía es la base de la comunicación. Si somos lo suficientemente empáticos, seremos grandes comunicadores. Recuerden que empatía quiere decir ponerse en el lugar del otro, estar en el lugar del otro, para ver cómo piensa el otro, qué nos está pidiendo, cómo ve la situación el otro. Y el saber ponerse en el lugar del otro es triunfar, porque así sabremos ¿qué es lo que verdaderamente nos está pidiendo ese cliente? ¿Qué quiere ese cliente? ¿Cuánto quiere cortarse? ¿Un dedo? ¿Vamos a cortarle un dedo? Pero no le vamos a cortar la mano.
No podemos decir sí, 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 y coger la tijera y empezar a cortar, que ese es el gran problema que hemos tenido siempre los peluqueros, y me meto yo también, pero es el gran problema, que no escuchamos al cliente. Por lo tanto, tenemos que cultivar, y muy bien, la empatía, para que de la empatía nazca la comunicación, que es lo más importante. El buen profesional, los grandes estilistas, obsérvenlo, obsérvense ustedes mismos y comprueben si son comunicadores. Porque hay muchos estilistas que se piensan que son comunicadores y lo que son grandes habladores. La comunicación no es hablar, la comunicación es escuchar. Por lo tanto, si tenemos que ser grandes escuchadores, tenemos que cultivar la empatía. Que nos va a llevar a ser grandes comunicadores. Como pueden observar, en este curso prácticamente nos vamos a basar en la comunicación. La comunicación es fundamental y el estilista no solo debe de ceñirse a lo que ve, a la forma, sino que debe de indagar, también tiene que conocer los gustos personales de cada cliente, lo que le gusta y sobre todo lo que no le gusta. Con este importante detalle tendremos conseguido el 80% del éxito.